La peña madridista La Garza Blanca, decana de las peñas futboleras de la localidad minera, celebró el pasado fin de semana su decimoséptimo aniversario con el nombramiento del grupo de Facebook Nervense por el Mundo como nuevo socio de honor, que contó con el apadrinamiento del exjugador gaditano del Real Madrid, Juan José Jiménez, y el homenaje de las hermanas Pilar y Coral Vaca como socias fundadoras. Don Fernando Gómez Pare, presidente de la Peña Madridista. Hoy día importante de esta Peña, como siempre, con la llegada casi de la primavera, este día del socio. Y hoy hay muchas cosas que homenajear y echar un buen rato. Bueno, sí, lo importante es cumplir años más, ¿no? Sí. Cumplir un año más, ya van 17. Siempre, como tú bien dices, eh, rondando el 21 de marzo, pues tenemos la satisfacción de, de celebrar un año más, ya van 17. Eh, mmm, ...hubiese sido oportuno a lo mejor... ...haberlo hecho el fin de semana que viene... ...que era más cercano a la onomástica... ...pero como tenemos programado el viaje para, para ver al, al Madrid... ...contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu, bueno pues... La hemos, la hemos adelantado. Muy bien. Bueno, y a lo mejor no le va a caer el próximo fin de semana un día tan primaveral como el de hoy. La verdad es que estamos, estamos teniendo suerte eh, por todo. ¿eh? Desde que hemos empezado a organizar, bueno, pues particularmente el representante, el, el jugador que viene del Madrid, a mí me ha, me ha agradado mucho. Luego tuvimos la noticia de que venían eh, <laughs> miembros del canal oficial de realmadrid.com de Peñas a hacer un una serie de actividades para complementar nuestro nuestro acto y bueno y el día es fabuloso no Muy bien. bueno Santos Juan José aquí con nosotros se va a homenajear también a la mujer en fin, un día completo sí hombre claro y, y luego el, la distinción de socio de honor, no el año pasado no hicimos nada se hizo un reconocimiento a, a nuestro compañero Paco por su trayectoria en la peña y este año bueno pues pensando fácil, de una propuesta mía porque a, a raíz de, de, la, de la anterior asamblea se aprobó una distinción, un, un, o sea, un reglamento de distinciones que, sí. que, que organizara un poco y que, que coordinara un poco toda, toda esta acción. Y yo propuse algo que al principio bueno, resultó un poco extraño, ¿no? porque era algo abstracto: no es una persona, pero es un grupo. Y, y era algo que al final mmm, veo que está teniendo mucho éxito. Mueve, oh. eh, porque como yo dije en su momento y como siempre digo, eh, el Madrid y el inerva tienen algo en común. Y es que ambos son universales. Claro. Bueno, importante también lo hemos comentado con todos los protagonistas, incluso con el propio Juan José, que el Madrid preste atención a sus peñas a muchos kilómetros que mande a esa gente que fueron gloriosas en sus líneas esto es hacer madridismo exactamente y es muy complicado estamos hablando de que eh, el madrid con, cuenta en solo en españa con más de 2.800 peñas entonces claro satisfacer eh, por toda la orografía es, es complicado desde que yo estoy de presidente la verdad es que no he tenido ningún problema ni ninguna negativa cada vez que se le ha propuesto ah, algo eh. bien, bien. Bueno, y también tengo interés, esos ciclos de audiovisuales que han hecho ustedes recientemente, qué repercusión ha tenido, porque, hombre, este acto ya sabemos que siempre es multitudinario, pero la gente disfruta de la peña algo más que venir a ver el partido. Hombre, no es la medida a lo mejor que yo hubiese pensado o hubiese deseado, pero la verdad es que para, para un grupo... <coughs> ...de socios que sí han estado interesados... ...están muy contentos porque las proyecciones son interesantes... ...de todas formas hay programadas, todavía quedan tres... Sí. ...dentro del ciclo, pero hay programadas otro tipo de, de, de... proyecciones, bien de partidos, in, in, históricos y eso... ...que a lo mejor también, pues pueden empujar un, un poco... Al, ...al desarrollo que yo quiero que tenga la Peña... ...tengo un proyecto también... Eh, a ver si ya para el verano que descansamos un poco y estamos más, más libres de gastos, de, de llenar de, más de contenido el nuevo anexo, con ¿eh? una serie de, de propuestas, sobre todo de lectura y eso que al socio le puede interesar. Bueno, y a ver si disfruta usted ya de títulos como presidente. La verdad es que desde que entré no, no ha estado la cosa. El, el caso es que creo que he sido la persona en, en tomar posesión como presidente en una peña y tener un título más, más pronto, ¿eh? porque fue tomar el título y ganamos supercopa, la, la, ¿no? la, super, la Supercopa, pero ahí se quedó, ahí se quedó, ¿eh? entonces claro, eso es muy importante para hacer gente, para hacer socio, para hacer sociedad, que, que, que los, los títulos lleguen, pero vamos, yo creo que, que llegarán, como han estado siempre, estamos pasando ahora una época muy 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 mala, no se sabe muy bien por qué, pero espero que se solucione y que, bueno, este año tenemos todavía la posibilidad de la undécima y esperemos que para finales de mayo podamos estar celebrándola aquí en nuestra, en nuestra sede y luego por iden en el resto del pueblo. La buena marcha de un equipo tiene que ver con la participación y la buena marcha de una peña también. La gente participa más si el equipo está bien, se retrae si el equipo no anda bien. Al, al contrario, no, la, la marcha de la peña tiene que ver, hombre, claro, vamos a ver, eh, eh, yo lo he dicho siempre, una final de la Copa de Europa no tengo que hacer nada para que se me llene la peña. ¿eh? El problema es el, los partidos, cuando la, cuando el, el partido viene de, de perder una serie de, de encuentros. De hecho, vamos a ver. Tenía previsto 55 entradas para, para el Madrid-Sevilla Madrid y nos hemos quedado en 31. Es un esfuerzo grande, es un partido en domingo, la gente, yo completamente tengo que trabajar el lunes, me parará el autobús y me iré al trabajo. Entonces, si el equipo va primero en liga, obviamente eh, el empuje que te das no es lo mismo que ahora. Claro. Pero vamos, eh, el madridismo es... es madridismo y hay que estar en todas, ...como en todos los equipos. Yo muchas veces me pongo, cuando la gente me dice, es que el equipo como está, digo, bueno, pues entonces ahí eh, eh, los otros 18 equipos o 17 equipos no tendrían afición, ¿no? O sea, que pasa es que... Uno montamos la de Dios por pues no defender. ¿eh? La, la costumbre, la costumbre es, es, siempre a, a lo bueno es muy mala, ¿no? Pero vamos, el equipo va a tercero, no marcha bien, pero vamos, siempre el ir al Bernabéu, el entrar al Bernabéu y jugar al Real Madrid es un espectáculo y el sacrificio, el sacrificio siempre merece la pena. Este grupo de Facebook, creado hace tres años por el presidente de honor de la Peña. Blanca Local, Juan Carlos Domínguez, con el objetivo de utilizar esta red social para poner en contacto a todas las personas vinculadas con NERVA desde cualquier rincón del mundo, cuenta en la actualidad con cerca de 3.000 miembros activos que comparten todo tipo de experiencias. Bueno, pues Día del Socio de la Peña de Madrid, hablamos con eh, lo que fue el primer presidente de esta Peña, Juan Carlos Domínguez Cerrato. Bueno, siempre un momento agradable, un día como este. Pues un momento muy feliz. Por muchas circunstancias siempre en torno al día del Padre celebramos en la Peña nuestro aniversario y además este año pues por motivo doble por, por el nombramiento de socio de honor al grupo Nervenses por el mundo pues el día tan maravilloso que ha salido para saludar todo este acontecimiento la compañía que vamos a tener de Juan José que lo he visto ya por aquí ahora lo saludaré y bueno y que los socios lo pasen muy bien muchísimos años más han pasado 17 años y esto está absolutamente consolidado como la peña más grande, como el Real Madrid de Nerva. Y yo muy feliz y muy orgulloso de, de que cumplamos muchos años más. Bueno, puso usted los cimientos de esta peña y también de ese grupo de por el Mundo que obviamente cada vez va teniendo más reconocimiento. Y es que hay que fijarse en la labor de difusión, de embajada que se hace desde ahí. ¿no? Fijamos los cimientos varias personas. ¿eh? Todo comenzó la noche de la séptima Copa de Europa, sí, el 20 de mayo del 98, en las calles, en el paseo, en la madrugada de Nerva, celebrando la séptima Copa de Europa y, bueno, la ilusión que teníamos de muchos años, desde pequeño, de que en Nerva hubiera una Peña del Real Madrid, empezó esa noche ya a tomar cuerpo y a estar absolutamente convencido de que no habría marcha atrás. ¿eh? Entonces, esa noche, con Paco Forte, con Francisco Javier Moreno Mateo, ...que fueron los presidentes que me, que me sustituyeron a mí... ...y otros muchos madridistas, ya dimos los primeros pasos... ...luego, en el, al final del verano empezamos a reunirnos en el Goro... ...en el antiguo despacho del Goro, que ya estaba cerrado... ...y elaborando los estatutos, cómo íbamos a movernos... ...el local que íbamos a, a intentar alquilar, etcétera... ...y ya todo fue un paso detrás de otro, hasta... Estar como estamos aquí, local propio, salones espectaculares, muy bien organizado, una junta directiva renovada, con mucha ilusión, se está viendo en cada eh, actividad que organiza. Creo que nos debemos sentir muy satisfechos de las juntas directivas que han pasado anteriormente, de la labor que han realizado con sus presidentes al frente, del apoyo que han recibido de los socios en cada momento, del madridismo de NERVA en general y del de funcionamiento. Lo que nos falta nada más es que nuestro equipo sea mejor que el del Barcelona, pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos recuperando el sitio que parece que se nos van arañando cada vez más. Los títulos han vivido mucho en su época, sobre todo. Naturalmente, sí, 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 muchos títulos. Bueno, yo recuerdo que los primeros cinco años no ganó. Pues la época de la época, ¿El Barcelona no ganó ningún título? <laughs> Todos los años que yo fui presidente. No tiene, no tiene nada que ver, pero son circunstancias. Y ganamos Copa de Europa y Liga, en fin, lo normal es que el Real Madrid, lo normal es que gane títulos. ¿no? normal es que pasen varias temporadas sin ninguno. Entonces, bien, muy contento, un buen día. El hecho de que surgiera la Peña del Madrid... ¿Usted cree que influyó en que surgieran las demás? Que los demás dijeran, pues si esta gente la han hecho, podemos hacerlo nosotros claro, también. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Además, fue muy pronto la, el, la creación de la Peña del Barcelona. Una cosa va detrás de la otra porque también hay muchos aficionados del Barcelona, también es un club muy grande. Y, y más que nada es que... ...viene muy bien para los aficionados de un equipo... ...tener un lugar propio y común... ...donde disfrutar de la alegría... ...y lamerse las heridas también... ...y eso es una muy buena experiencia... ...que en Nerva hacía falta... ...en Nerva, pues lo que había de todo... ...pues faltaba eso y ahora hay... ...pues Madrid-Barcelona y Betis-Sevilla también... ¿eh? Sí, sí. ...muy importante. Bueno y habrá que colgar ya la fotito después en el grupo... ...derbenses por el mundo homenajeado... ...la Peña del Madrid... Eso tiene su repercusión luego. Claro, hombre, el, el Grupo NBS por el Mundo es otra otro orgullo más de nuestro pueblo. Sencillo, humilde, se pone un día esa idea por ahí y hay más de 2.700 personas. Sin pretensiones de ningún tipo, aquí nadie va a ganar ni el premio Nobel con las poesías que se escribe, ni el de fotografía con las flores que se ponen, ni nada, simplemente porque hay un rincón de encuentro donde puedes entablar relaciones con personas que no has conocido nunca o que desde hace muchos años dejaste de tener contacto con ellas. ...por el fenómeno fundamentalmente de la emigración... ...que es a lo que más ayuda a este grupo... ...a los emigrantes... ...y, y esto, el tener este, este lugar... Eh, eh, ...ha sido muy bueno, ha sido muy bien recibido... ...por los nervenses... ...y fundamentalmente, y tengo que reconocerlo... ...y los admiro profundamente... ...a los nervenses afincados en Cataluña y en Barcelona... ...una tierra que, aunque futbolísticamente enfrentada... ...a mi equipo del arma... ...pero yo debo de reconocer que yo le tengo que tener... ...como nervense, un gran cariño a Cataluña y a Barcelona... ...porque significó la nueva oportunidad de una vida... ...a muchos nervenses que encauzaron... ...con su nuevo trabajo, y así tuvieron sus hijos... ...fundaron su familia y han seguido queriendo su tierra... ...y han vuelto cada vez campo han podido... ...por lo tanto lo, los nervenses que están en Barcelona... ...se alegran muchísimo de cualquier cosa buena que le pase a Nerva... ...y lo de hoy, de nombramiento socio de honor... Del grupo por parte de la Peña Madrid, de la Garza Blanca, para ellos también es un motivo de orgullo. Seguro que nos van a ver y aprovecho para darle un abrazo muy cariñoso a todos los naveses por el mundo. Claro. Bueno, para terminar, hoy nos honra con su presencia Juan José, usted que es una enciclopedia, que me cuenta a mí de Juan José de Sandocan? Pues Juan José es un jugador que destacó en el Cádiz a finales de los 70, a finales de los 70, mediados, mediados de los 70. Perdón, de los 80 y lo fichó el Real Madrid. Un jugador que jugaba por la banda derecha, defensa lateral derecho, fue internacional. Duró poco en el Real Madrid porque ya irrumpió Chendo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo creo que, que terminó en el Cádiz otra vez. En el Cádiz de Irigoyen... Pero al principio fue una gran sensación, ¿eh? Fue internacional, fue una fue una gran sensación, un jugador que tenía mucha velocidad. No tenía una técnica muy depurada, no era cafú, pero un jugador que durante varios años fue el mejor lateral derecho del fútbol español. Eso sin discusión, y eso le valió por jugar en el Real Madrid y ganó varios títulos en el Real Madrid. Vamos. Sí, se identificaba mucho con ese apelativo de la furia, ¿no? Eh, sí, sí, era un jugador muy bravo, muy... iba por todas, se lanzaba al ataque abiertamente, en fin. ...muy querido por la afición del Real Madrid, ¿eh? muy querido por la afición del Real Madrid y la verdad que yo como socio de, de la Peña, como presidente de honor, pues le doy las gracias al club por haberlo mandado y a él por haber venido a acompañarnos en esta jornada. El nombramiento como socio de honor de este grupo de internautas contó con el apadrinamiento del exjugador gaditano del Real Madrid, Juan José Jiménez, que llegó a formar parte del equipo de fútbol entrenado por Alfredo Di Stéfano a comienzos de la década de los 80 y consiguió alzarse con una Copa de la Liga y otra de la UEFA en su última temporada como jugador blanco. Bueno, pues hablamos con Juan José que hoy viene a esta peña madridista, la Garza Blanca, sé ¿qué se siente haciendo madridismo... ...hoy en Andalucía, que es tu tierra también? ¿no? Bueno, el madridismo... ...viene bien siempre porque... No suele, suele, ...no suele tener nunca nadie problema, ¿no?... ...puesto que vamos a una peña... ...a una fiesta lo que es del madridismo... ...y eh, aquí en Andalucía me han tocado pocas... De, ...he estado por ahí en Toledo... muchas partes de Madrid... Eh, ...y aquí en, solamente he estado una vez en... ...en, en Granada... ...y dos en Almería y, sí. y esta de aquí de Huelva... ...las demás todas han sido fuera, fuera de Andalucía. Bueno Juan José, al que todos recordarán pues por... ...esa forma de jugar tan brava y daba absolutamente todo lo que tenía... ...en el terreno de juego... ...el sueño de ser futbolista que hoy parece más tangible... ...pero en aquellos tiempos había que, que, que sufrir más. Bueno había que sufrir más pero también había más posibilidades porque... Eh, anteriormente eh, se jugaban dos, dos futbolistas eso, extranjeros, eso bien, entonces bien. tenía más posibilidades a nivel nacional, ¿no? Ahora es muy difícil de llegar, se pierde mucha gente en el camino. Claro, porque por ejemplo, ¿qué sientes tú? Por ejemplo, el Madrid del otro día, en el que el único español era Sergio Ramos. Sí, también un, un partido anterior jugaron siete españoles, así que la, la cuestión es que que mientras haya españoles ahora, pues eso siempre es bueno. Había partidos donde donde han jugado uno o han jugado cinco, y entonces siempre, eh, si lo forman en la plantilla, eh, todos tienen sus opciones. ¿Tú ¿no? llegaste al Madrid de la mano de Roque Olsen? No, no. ¿No fue en aquel equipo que jugó cinco finales? De Roque Olsen no, de Estefano sí. Ah, vale, vale, Es vale. <laughs> que fue Alfredo y, vale, y Estefano el entrenador. Roque vale, Olsen lo tuve yo en el Cádiz en el año 78-79. Vale, vale, vale. Era Alfredo y Estefano, llegamos en el año 82, llegamos a Bonet. Y un par de fichajes más y llegamos a cinco finales y no ganamos ninguna pero había que llegar a las cinco finales también pues es que aquí en madrid aunque no ganó esas finales pero daba la sensación de ser un equipo que, que bueno total Hombre, imagínate que jugando con con Bonet que Camacho del Bosque Juanito Santillana Sarguero San José eh, Ángel y sí, gallego y después al siguiente año pues también vino eh, parte de la quinta del buitre pues ya estaba ya ahí también chendo y estaba sanchi martín Vázquez también entró bueno entró el último que entró fue a, a mitchell los demás ya estaban todos en el segundo año mío qué recuerdos tienes tú qué partido es el que rememoras especialmente de tú Podés, me acordaré siempre eso no yo no soy un una persona que, que mire siempre para atrás, ni me acuerdo de los nombres, ni tiene ese nombre muy conocido. Y yo voy por ahí con algunos compañeros que a lo mejor coincidimos y empiezan a contar cosas, cosas que yo estaba presente, pero que yo no me acuerdo, vamos, que yo no, no le presto mucha atención a, a, a los temas así, de, de los partidos, porque no sé, quizá el día de mi debut, o, o cualquier cosa de esa, que, pero vamos, que tampoco es un digamos que lo tengo en mi memoria siempre constante. Bueno, partido además ha tenido que marcar a gente muy memorable del fútbol, ...pero no, a Maradona, ¿no? bueno, Maradona, la única vez que lo marqué fue la jugada, porque lo demás siempre sí, estaba por pues otro sea, lado, vamos, porque, y eso pues también he tenido que marcar a Archibald, a como otro de otro delantero centro también que tenía Barcelona. ...que ha tenido, había mucha gente, aparte de eso que nos es como ahora... ...que actuando al Madrid y al Barcelona que juegan con tres puntas... antes todo el mundo jugaba con tres puntas, pues se jugaba el 4-4-3... Sí, ...entonces los defensas teníamos que marcar y subir y bajar... ...y ahora los laterales pues son prácticamente centrocampistas... Sí. Y, ...y le cubren los demás compañeros y corren menos que corríamos ante nosotros. Claro. Así que... Volviendo un poco a lo de antes, José... Eh, juegan más los nombres que los hombres porque vemos en ese Madrid de ahora gente que tiene un futuro absolutamente prometedor, pero que luego o se quedan a mitad de camino o quizás no tienen los minutos que deberían. Te hablo de, de Isco a 100.000. ¿No como aquel Madrid de antes? Sí, pero vamos... Antes tampoco hacíamos rotaciones. No. Y anteriormente a mi época mmm, los suplentes imperan suplentes porque no se podía cambiar más que cuando se seleccionaba alguien. No. Sí, que, que son épocas distintas. Ahora juegan mucho los entrenadores. Con, ...ahora voy a quitar estos dos, ahora voy a meter a estos... ...la semana que viene quito a tres, meto a tres y meto otros tres... ...y prácticamente así no se puede ser un equipo normal ¿no?... Sí, ok. ...un equipo normal se hace con los mismos futbolistas... ...y cuando hay algunas lesiones siempre tiene que tener alguien... ...que te pueda responder al, al sistema de juego que tú quieres emplear ¿no?... Claro. ...entonces... Eh, siempre es siempre bueno que todos estén, todos, todos estén a punto Pero todo el mundo no puede tener los mismos minutos claro. Una de las cosas que sí lleva a gala Juan José Es el cariño de la gente Sobre todo de, hombre, de la afición gaditana ¿no? Cuando Juan José estaba a punto de firmar por el Betis Que finalmente no se hace Y la afición luchó mucho para que volvieras otra vez al Cádiz ¿eh? Sí, pero vamos Yo estaba hablando con el Betis para firmar Pero por lo que se ve El, el presidente del Cádiz, Manuel Rigoyen, habló sí. Habló malamente de mí para que no firmaran el Betis, pero luego me cogió me en el Cádiz. Y me cogió en el Cádiz, claro. Muy carnavalero, muy de Cádiz. Ahí hay muy de Cádiz. ¿Eh? Bueno, ¿y cómo ves en la, la Liga? ¿Todavía hay esperanzas para el Madrid? ¿Qué puede pasar este año? La Liga está prácticamente ganada ya por el Barcelona. Además, no le acerca ni el Atlético de Madrid, que está al lado. Tiene que ser una catombe, una catástrofe. y Eso es, eso es imposible. Lo único que se puede aspirar ahora es a, a la Champions que siempre que el Madrid ha ido mal, ha ganado la, la Champions porque la séptima la ganó cuando iba sexto, sí, la octava también la, la ganó cuando iba cuarto y cada vez que va mal, siempre gana una Champions. Esperemos que sea de este año que hagamos la undécima. Bueno, ¿Qué te ha parecido lo que ha visto de Nerva? Ya que estás aquí con nosotros, bueno, ¿no? hemos estado por ahí por el, por el ayuntamiento, los juzgados y eso, la plaza Letilla, y el tiempo que hemos tenido porque hemos estado aquí entre también en la Peña. Y, y es poco habitual a esta hora de, de también ir a las peñas, ¿no? porque sí, siempre sí. se suele ir un poquito más tarde. El madridismo que está presente en todos sitios, pero aquí en Andalucía también hay una pasión especial. Sí, en Andalucía hay muchísimas peñas de, del Real Madrid. Lo que pasa es que aquí por la parte de, de la zona esta de aquí está Bonet, que aunque iba en Elche, coge la zona también. Salguero también de la parte de Málaga y, y coge también zona y a mí también donde me manda, así que somos varios y cuando hay muchas peñas pues nos dividimos por varios sitios y ni coincidimos muchas veces como coincidíamos antes. Por último, la Peña Madridista de Nerva homenajeó también a las hermanas Pilar y Romero Vaca como socias fundadoras con motivo de la pasada celebración del Día Internacional de la Mujer. La Garza Blanca cuenta en la actualidad con 13 abonadas de un total de 160 socios, siendo una de ellas Cereza de Díaz, componente de la actual Junta Directiva. Bueno, pues vamos rápidamente con Pili y con Cori, que han sido homenajeadas en este Día del Socio hoy. Bueno, ¿qué os ha parecido el detalle? La verdad que no he podido venir nunca cuando se hace cualquier evento, porque siempre me coge trabajando, es sábado, hoy he tenido que pedir el ratito para salir antes, pero está chulo, la verdad que está chulo, me ha gustado. ¿Original? Pues nos ha gustado, nos ha sorprendido también, te tengo que decir, porque no solemos venir por cuestiones de trabajo, yo tampoco vivo aquí, pero bueno, ha sido una grata sorpresa, la verdad. Bueno, ha... cómo surge que en su día dijera y vosotras, pues yo tengo que ser de la Peña hermano bueno, pues siempre nos ha gustado y bueno, yo qué sé, surgió, pues nos apuntamos, pues nos apuntamos y ya está. Sí, Muchas veces una persona puede ser madridista, pero a lo mejor no tienen esa iniciativa de vosotras de decir, pues me hago no, socia. Pues te... no, no sé, nos hicimos y ya está, no fue, no pensamos nada. Fuimos, nos apuntamos y ya está. Claro, la, ganó ¿Sí? la séptima y dijimos Venga, nos apuntamos Nosotros, mariquita, la primera, las dos Y ahí estamos O sea, la <laughs> séptima fue el detonante ¿no? Claro, que fue el detonante de que la peña, la peña estuviera sí, claro, claro, Entonces Bueno, ¿y qué os parece el Madrid? ¿Cómo veis este año la cosa? A ver, cuéntame uh, La cosa está este año un poquito Parece que se está enderezando Parece que los jugadores están cogiendo un poquito de confianza Desde que está Zidane Pero vamos eh, Este año me parece a mí que vamos a tenerlo un poco en blanco ya veremos a ver si el proyecto sigue para el año que viene. No, dice, dice que en los años donde el Madrid queda desahuciado tempranamente en la liga, al final se lleva la Champions. Sí, a ver si es verdad. Bueno, ¿eh? <laughs> a ver si sí, es la verdad. ¿Qué pasa? Sí. Después tienen que. Los, los que han ganado Liga preferirían haber ganado lo que gana el Madrid. Esperemos que este año sea también así. Bueno, pues enseñarnos, a ver, a ver. Eh, veamos ese bonito presente que hoy se han llevado Pili y Cori. Pues te hay que guardarlo en el mejor sitio de casa. Sí, eh, por supuesto, claro que sí. A lo largo de sus 17 años de historia, la Garza Blanca ha participado en innumerables actos sociales, culturales y deportivos. Por su sede, cita en la calle Argentina de la localidad minera, han pasado ya un buen número de jugadores del Real Madrid, como Rafael Gordillo, José Antonio Salguero, Francisco Bonet o Benito Rubiñán, por poner algunos ejemplos, y destacados periodistas deportivos como Alfredo Relaño, Tomás Watts, Bernardo Salazar o, más recientemente, Tomás Roncero. Bueno, pues hablamos con la concejala Antonia hoy, acompañando al Madrid, la decana de las Peñas de, de nuestro pueblo. ¿Acompañando a la Peña de Real Madrid en su Día del Socio? ...bueno, es la peña más antigua que tenemos en Nerva, ¿no? ...llevan 17 años, bueno, es un año más el Día del Socio... ...pero bueno, aceptamos su invitación... ...y gustoso de compartir un día... ...con todos los madridistas de nuestro pueblo. Bien. Bueno, hoy además con la presencia de Juan José... ...futbolista, estuvo en el Cádiz, en Madrid... ¿qué importante es importante ¿no?... Que, ...que a este, a pueblos pequeñitos como el nuestro... ...vengan a hacer también estos reconocimientos... gente tan importante. De, de... Hombre, sí es importante... ...que bueno, que una figura de, del Real Madrid venga y nos visite... ...hombre, pues nos anima a todos los, a todos los socios, ¿no?... ...y bueno, es importante que uno con todas las peñas que hay... ...como yo digo, en España, tengan un hueco para compartir... ...el Día del socio de la Peña Madridista de Nerva. Bueno, un pueblo con mucha incidencia en peñas... ...cuatro peñas tenemos, ninguna de Recre, usted. Cierto, ¿Eh? es una pena, que tengamos peña del Betis, del Sevilla... ...del Barça y del Real Madrid, que no tengamos ninguna de nuestro club, ¿no? ...probablemente esta peña fue la que enseñó el camino a los demás. ¿no? Esta peña fue la primera, sí, además lo recuerdo porque bueno... ...lo vivimos cerca en la familia eh, cuando empezó lo que fue la, peña, la ...cuando empezó la Junta Directiva Nueva y la Peña de Madrid... ...quizás sí, bueno o, o, no sé también si era la oportunidad de bueno... ...de empezar las peñas a crearse, pero bueno la primera fue ella... ...yo creo que eso sí que dio pie a, a que otras peñas se animaran, ¿no? uh -huh. a otros clubes. Hoy reconocimiento también en esta peña, incluso a las mujeres... ...que ¿no? estamos en la Semana de la Mujer... Que también la mujer tiene que tener presencia en todo este tipo de, de, de cosas. Sí, también conmemoran eh, bueno a las dos socias más antiguas de la, de la Peña del Madrid. Y bueno, aprovechando que es la Semana de la Mujer, me parece un acto importante y un gesto por parte de la Peña. Y ahora que no nos oye nadie, ¿usted es madridista del Barça o de.? No se podrá decir, pero yo creo que es muy fácil adivinar que puedo ser el madrino. Bueno, bueno de como en casa? ¿no? Estoy a gusto. Venga, gracias a vosotros. Venga. La Peña Madridista de Nerva se encuentra en la actualidad inmersa en una nueva campaña de captación de socios, de entre los que destaca como socio de honor el pianista, hijo predilecto de Nerva, Javier Perianes, confeso madridista, al igual que su padre que ahora se encarga de las cuentas de la Peña tras su incorporación. ...a la nueva Junta Directiva...